3, 2, 1, grabando. Carolina, ¿te pasa algo? ¿Pero no los ves? Hay como unos mosquitos, unos bichitos y no se van. ¿Bichos y mosquitos ves? ¿Y a ti te ha pasado que estás mirando el cielo, la playa, la arena o incluso la pantalla del computador o cualquier superficie lisa y brillante y de repente aparecen estas molestas manchitas que parecen estar flotando en tus ojos? No te preocupes, a muchos nos pasa y se conoce como un fenómeno entóptico. Esto es una percepción visual que tiene su origen dentro del ojo. Esas manchas que parecen ser bichitos flotando dentro de tu ojo y que al tratar de enfocarlas desaparecen para luego volver a aparecer, pueden ser muy molestas, por lo que su nombre científico es Muscae volitantes, que significa moscas volantes. Pero en realidad, a pesar de que se mueven e incluso cambian de forma, en realidad no están vivos. Son solo trocitos de tejido, glóbulos rojos o grumos de proteínas que están suspendidos flotando en el humor vítreo, el líquido gelatinoso que llena el ojo. Estos pequeños cuerpos flotantes proyectan sombras en la retina, el tejido en la parte posterior del ojo que es sensible a la luz. Mientras más cerca estén de la retina, más visibles van a ser. La mayor parte del tiempo no los notamos porque nuestro cerebro aprende a ignorarlos. Además, es un fenómeno natural que también está asociado a la edad y que en general no requiere mayor atención. Pero si estos llegaran a aparecer repentinamente o fueran tantos que llegan a interferir con tu visión, siempre es bueno consultar con un médico especialista. No olvides dejar tus comentarios o incluso si tienes alguna anécdota con estas mosquitas flotantes. Y que la ciencia no se detenga.